777, compañeros, 7 grados, 7 de la mañana, 7 minutos. Saludamos a Mariano López, está de compras. A ver. Misterio, Mariano, ¿estamos? ¿Qué misterio que tendrá el número 7? ¿Verdad? Las orquídeas. Hola. 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 Hola, sí. Sí, hola, hola, ¿me escuchás? Buen día. ¿Por qué hacen la escuchás, Silvio? Sí, sí, sí. Sí, no, y para la estoy probando, estamos todos aquí. Pero, sigue haciendo frío. O sea, es que salió el sol con todo. Estamos frente al Congreso. Sí. ¿Conoces? El gran Palacio Legislativo, esta es la fachada acá sobre la calle República. En una esquina la gente que trabaja, en la otra enfrente la gente que no trabaja. ¡No! ¡Qué fuerte! Ah, cuidado, ¡qué fuerte! Cuidado, cuidado. Bueno, y estamos acá porque vino justamente gente de la Feria de la Agricultura Familiar Campesina a instalarse acá. Mira un poco las opciones y vamos a comenzar acá por las plantas. Porque Andrea Jiménez Pico está en ahora. Está... ¿Está bien, Comata Cuara Jata Chupé. Comata Cuara Jata Chupé Guaná. Ahí está. Eso hasta es guaraní se me congeló. La ruda, ruda, mira, ella, no, es ruda. Ruda. Oh, sí. Ah, ruda, perdón. Sí. Digo porque ella es la más ruda. ¿Verdad? ¿Te gustó mi chiste, Andrea? Después de momento, y hay orégano. ¿Qué otra planta mítica hay? Lavanda, lavanda. Bueno, ese no le voy a dar a Andrea porque para que no me malinterprete, pero contame un poco qué opciones tenemos acá de flores. Veo que hay muchas cositas. Tenemos de todo. Tiene calanera, helecho, anturio, violeta africana, calanchoe, después la tunita y después la palmerita. ¿Qué más decoyan de precio? Demasiado accesible, güey. 30, 15, 10 mil, 20 mil. La rosa del desierto está a 80 mil. El anturio está a 50. Regaladísimo está. ¿Qué gusto vos eso? Capiatá. ¿De Capiatá? De la Asociación Capiateña Puepu y Mareter. ¿Qué cura? ¿Y tenés tu vivero por ahí también? Sí, tengo. En Capiatá, en mi casa. ¿Este cómo para qué, doña? Camuchí. Pero para usar así como el auténtico camuchí para cargar agua y... Sí, sí, solo que con más madera más, ¿viste? ¡Ah! Tiene su tecnología. Sí, ya. Tiene ahí su piquito. Su piquito ya todo. Sí, sí. ¿Un litro para algo? Tres, cuatro, tres. Oh, ahí tiene el camuchí también. Plato para picada, cazuela, taza para café. Ah, me gusta. A ver un poco esta taza. Mira vos, doctorete. Ay, para tu desayuno, don Silvio. Ah, mira. Ah, mira. Pues, está muy bueno. Sí. Grande. Pues, ¿qué capacidad tiene café, eso? ¿Cuántos litros de leche? ¿Y este cuánto de agua? Puede tener? ¿Medio litro? Casi medio tiene. Sí. Medio, bien. Casi medio por ahí tiene. Casi sí. Medio. Tampoco. Bueno, te puede tomar lo que sea, Nesbo. Voy a pasar por allá. Gracias. A usted. Ajá, tayú. Vengo enseguida. Silvio. Sí. Sí. Ah, no, Silvio. ¿Vos solés hacer pizza en tu casa? Eva. Sí, suelo completar ahí con... Sí, solemos hacer. Con los chicos, digo. ¿Sabes qué es lo que te quiero ofrecer? No. Hay... Todo ahí. Hay queso mozzarella. Ah, ¿cómo está, llamando? Sí, sí. ¿Todo bien? Igualmente, ¿cómo andamos, señor? Igualmente. Gracias, gracias. Acá aprovechando la oferta, viendo los productos agrícolas acá en nuestro país. ¿Cuántos años ya por ahí en la actividad? Psicológico. ¿Señor? ¿Cuántos años ya laborando? 12 años, digo. 12 años, señor, 12 años. Sí, señor. Éxitos. Sí, señor. Y buenas compras. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, gracias. Gracias. Es el que siempre nos cuida acá, está coordinado la parte de seguridad para los televidentes, ¿verdad? No, pero para la gente que ve, para que tenga el contexto. Sí, bueno, señor. Acá está lo que te quería mostrar. A ver. Queso mozzarella. Queso mozzarella, producción de gente de Santa Rosa de la Guarabí. Miran por la gente que tiene Oulo, mitad, será, qué interesante. También están ofreciendo ellos queso paraguay. ¿Viste el que es circular, don Silvio, el redondo? Ese es un queso paraguay que ellos han como que industrializado en cierta medida, como para tener una medida uniforme, ya el pesaje estandarizado y envasado al vacío. El queso paraguay está a 29 mil el kilo y el mozzarella está a 38 mil. Voy a acá mostrar un ratito. ¿Qué tal, señora? Un ratito más que vamos a hablar a la gente que nos ve para que vengan acá a llevar. Mira, ¿qué está acá comprando la señora? Este es el queso mozzarella. Mira lo que es. Este es el queso mozzarella. Ese tenés... está a 38 mil el kilo. Entonces, para la producción correspondiente, bueno, se está moviendo lastimosamente, no voy a poder hablar mucho con ellos porque están con venta a full. Sigo moviéndome por acá, les quería avisar nomás eso. Hola, doña. Doña. Hey. Señor, ¿cómo está, doña? Súper bien. ¿Qué pasa, señorita? No, digo, señorita. ¿No?
tu nombre? Milagros me llamo. ¿Qué estás haciendo, Milagros? Estamos preparando chorizo sanjuanino, estamos calentando y también calentamos batiburrillo. ¿Estás cocinando en el horno? Sí, 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 sí. ¿Es que? Esto es batiburrillo sanjuanino. ¿Tenían ya preparado? ¿Sí? Ya teníamos preparado, congelamos, traemos para calentar. Miramos. Riquísimo. Tiene menudencia y mucha verdura, condimento, una locura, riquísimo. Qué rico. Y la verdad que a la chef habría que preguntarle, mi mamá está de compras ahora. Sí, milagro. Especialista, pero les invitamos a todos de San Juan Misiones. San Juan Misiones con el batiburrillo, con el chorizo sanjuanino. Este también, Mario. Hay que pagar. Vas a tener que comprar únicamente. Oh, pata. Encima es el picante que me encanta. Un picante imperdible. Barato. Rematamos. El picante que ya derramamos la mitad. ¿Cuánto cuesta este? 20 mil. ¿Y qué tiene? Tiene ajo. Tiene jengibre, tiene locote picante, tiene cebolla, pimienta también tiene. También vinagre y tiene la cuajada, que es el punto principal del picle. La cuajada también. Ah, cuajada. Tiene pimienta en grano con atún en grano. ¿Cómo era la cuajada? La cuajada es de la leche, se prepara de la leche. Sí. El suero. Sí, la cuajada es de la leche y ese se le pone un poquito al picle. Sí, ah, nuestros padres preparaban así anteriormente, se le ponían la cuajada. La pana un poco viene este, doña, porque se salió su tapa. No se derramó ni nada, no, eso no. Se destapó nomás. Sí, se destapó nomás. No sé. Y sí, de dos. Gracias, gracias. Ah, está, yo se apreté. Y ahora, hace lo tuyo, Alejandro Ayeteo, arriba. Prepara por la música de Rocky. ¿Cómo es el pam, 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 pam? ¿Cómo es la pam? ¿Cómo puedes hacer, Alex, si vos que cantás? Ahí subiste nomás, Alejandro, vos normal, así allá y tella. Eso era. Gracias, gracias. Ahí está. Lo hacemos. A la una. A las dos. Y a las tres. Dale, Alex. Dale. Pa, 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 pa. No puedo seguir, Rafa, por favor, ayúdame. Se me acaba el aire. Llegó Mariano. ¡Otra vez, vamos! ¡No, güey, rápido, corriendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Eso! Ahora, otra persona. Ahí está. Ya son una movida. Ya escuchan el retorno de él. Él estaba acá en el frente del Congreso, sí, y para que la gente venga, auxilio también. Se llama a ser completo, se llama a ser, de verdad. La gente puede venir, tanto los que trabajan en el Congreso, gente que está pasando por acá, todos pueden aprovechar. Y hay realmente cositas ya para servirse ahora mismo, como este, por ejemplo, que es un enrollado espectacular con mandioca. Por acá hay dulce. ¿Cómo está, doña? Muy bien. Con agua esté. Muy bien. Y trajimos muchas cosas. Repollo, trajimos choclo, poroto, mandioca, pollo casero, de todo un poco. ¿Y de precio? ¿Cuál más de hoy por ahí? Más o menos por ahí. Ahí las encuentre y van baratísimo. Bueno, gracias, doña. Por ejemplo, yo pregunto, Mario. Sí. Ahora voy a recurrir a Mario. A ver un poco. Este, por ejemplo, ¿con qué? ¿Cómo está, señora? Bien. Tranquilo, acá por favor. ¿Este con qué vamos a acompañar? La pinta. Ya. ¿El pomelín? Sí. Y encima que ya refresca ahí. Ya refresca. Sí, ¿verdad? Sí. Hay pomelo, hay... Creo que es naranja, naranja pico ese, doña. ¿Qué? ¿Qué hay ahí? ¿Naranja, pomelo? Sí, naranja, pomelo, limón. ¿Cómo voy la precio? Pomelo, 10.000. Limón a 5.000. Espectacular. Bueno, ahí está. Buenísimo. Oye, está muy bien. Con su marchante, sí, están vendiendo. Sí, a full están comprando acá. Mirá un poco. Bueno, la gente acá que viene a aprovechar. ¿Cómo está, señor? Muy bien, tranquilo. ¿Vos vas a buscar algo específico o vas a mirar qué hay? Quiero llevar queso. ¿Queso? Queso Paraguay. Adelante. Sí, ¿verdad? Queso Paraguay. Eso es que vinieron, acá, Mariano. Sí. No, digo nomás. El tema de la venta, mucha gente comprando. Una fecha clave también vinieron, se instalaron allí, ¿verdad? Sí. Pues ya cobraron los funcionarios del Poder Legislativo. Vene, ya hay circulantes, sí. Ya los cajeros habilitadísimos.
hay sistema de cobro, ellos hasta de QR también, creo que sí, la mía. O sea que o circular la efectivo, la plata. Exacto, ustedes cobraron ya. Sí, ya cobraron, sí. Sí, ya cobraron los funcionarios, sí. Ya cobraron, entonces ya hay que gastar ya, ¿verdad? Vos sabés que hace rato una chica vino, estaba hablando con ella, funcionaria acá del Congreso, que vino a buscar pepino, ¿qué era que me dijo? Pepino, limón, tipo cosas para su jugo verde. Porque está muy de moda eso. ¿Verdad? La gente que toma jugo verde. Y acá, por ejemplo, hay, voy a mostrarte justamente acá hay. Las opciones de jugo verde. ¿Cómo está, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? A ver, o sea, pega mandi, o ya pelado, mañana. Me empezó a preparar la ñana de gente escuera. Esto ya pasado es al vacío. Pasado al vacío. Entonces, esto hay que. Estas son innovaciones. Nosotros somos del Ministerio de Agricultura que le estamos apoyando a esta gente. Espectacular. Ah, uy, pese a ginar la producto escuera. Allá pepino, pese a BI. La idea es ginar que los productos cárnicos también se. Marketinera. Se haga, se pueda envasar de la misma forma. Más práctico también. Contar un poco, vos sos el director de comercialización. Yo soy el director de comercialización. Y los precios, esta gente viene de Itapúa, acá van a encontrar gente de Cordillera, de Itapúa, de San Pedro, de Paraguarí, de todas partes. Empezaron a moverlo de Itapúa. Y esta gente llegaron a las 3 de la mañana, la gente de Itapúa. Llegaron acá. Llegaron ya acá, entonces. A escuela ya, pues Areco viaja a escuela. Entonces, un poco sacrificado, pero también encontramos la respuesta de la gente, que es lo importante. O vendés y cuelga el producto. A pesar de ella, va a poner 10 escuela o mejorar la presentación. Y depende mucho de esto para que la feria tenga éxito. Espectacular. Mariano. ¿Cómo estaban? ¿Viajaron todas las noches? Sí, todas las noches viajamos. Ah, ¿tú? ¿Tranquilo? Sin dormir, ¿verdad? Sí, así estamos ya. Venimos de Cambureta. Sí. La de Cambureta, entonces, con los productos. ¿Es tomate? ¿Quién vende tomate? ¿Vos dos? Ambos, ¿la tomate? A 12.000 esa. 12.000 el kilo. Así mismo. ¿Y ese por qué tiene así ese color? No, y todavía le falta maduración. Ese para que la gente lleve y para que le dure más tiempo en la heladera. Ah, sí, como se dice, estacionar. Qué sí, práctico que es eso realmente. Máximo, ya. A buen precio y ya nos va a durar también unos cuantos días. A 12.000 guaraníes, la diferencia, si compras en otro lado, a 20.000. Gracias, gracias a vos, gracias, gracias. Mariano. Y ahora vamos acercándonos al Comité de Mujeres, mi querido Mario, te escucho. Acá Alexis quiere que le traiga unos pomelos para esta noche, para el partido de Cerro, y se quiere tomar jugo de pomelo. Exactamente, papá. Exactamente, papá. Vos sabés que generalmente las cosas se preparan así, Alexis, para celebrar. Cuando va a ganar tu equipo, pero vos no podés confiarte demasiado. No, pero hay que abrir el apetito de la victoria, ¿sí? Ay, vea. Hay que aperitar. Ah, mentira, nada. Ah, ok, forma parte de la previa, de sí, prepararse. Sí, Alexis, te vamos a llevar. Te voy a llevar también, ¿sabes qué? Vi por ahí esa naranja, ¿viste cómo toma mate? Esa naranja seca, ¿cómo se llama? La cáscara. Perdón. La cáscara seca. Este, no, este, mira. A ver. Naranja disecada. Ah, mira, sí, no, y ese puede deshidratada. Ay, mira, este rosé la mamo. Sí, naranja no sé deshidratada. Flor de Jamaica. Flor de Jamaica se llama este. Sí. Este es para nuestro panza, no hace. No, y ese es para que se haga el agua. Sí, te hace bajar de peso. Jamaica, sí, algo así. Tiene efectos diuréticos, purgativos y depurativos. Bien ahí. Este es piña, piña también digestivo. Ah, mira. Para tu mata, Alexis. Sí. Esta sección yo te quería mostrar, sí. Así en pedazos, así como te. Muy buena la presentación. Para mate, para tu guampa. Y acá con esto quería cerrar. Esa flor de Jamaica. Con la parte ya de la comida. Gente de Artigas. Ahí sopa soó, marinera. Ay, ¿cómo está, señora? Bien. ¿Y cocoa? Riguazo aforrado, güey. Riguazo aforrado. Ya. Es marinera de pollo. Hey, sí. ¿Qué más tenés acá? ¿Vos preparaste todito? Sí, todito. Enrollado, sopa. Mira lo que es la sopa. Yo les pido, compañeros, yo me ofrezco, no a comprar, pero si ustedes juntan ahí con David, con Andrea, 15.000 está este pedacito de sopa y mirá la pinta que tiene. Igual su relleno. ¿También, pico? Sí. ¿Sale? ¿Ya cocina papu y demás? Sí, sí, se come nomás. ¿Al plato y te vea? 80.000 o se vea. ¿Algo? Ahora cocina, está ingredientes o huevo, verdura. Bueno, la riguazuro, oye, y la recoja. Sí. Pupe. Oye, ape, oye, carga, jaco, ape. Oye, forra. 80. 80.000, mira, pues ya está ya listo para comer, ¿cómo se dice? Se quiere calentar y así o así nomás. Es para preparar el mejú.
En Bellú. Bellú. No, almidón. Al toque no me corrigió la señora. No, 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 en Bellú. Almidón casero, vea. Oye, ya puedo acuer instalación. Arroyo, vea. Sí. Amorotiza acá, oye, mon guaje, cate, pecuaraju, ve. Espectacular. Oye, ya puedo subir a pedazo, oye, molinado, pues molino, ve. Abati, cuí, vea. O sea, detrás de todo esto, Alexis, Silvio, Mario, hay trabajo, hay personas que día a día están sudando, procurando y trayendo lo mejor, y realmente vemos que hay muy buen movimiento ya aquí frente al Congreso Nacional sobre la Avenida República. Están todos invitados también ustedes, compañeros, porque acá arriba y en la parte de abajo van a poder aprovechar para hacer sus compras de todo tipo de productos. Excelente, excelente. Llevo ya yo acá 10.000, dice. Espectacular. Dale, señor. Gracias, Mariano. Para Alexis, gracias. Gracias. El futuro está en el campo. Ahí hay como 5 vasos. Sí. Sí, de un buen jugo. Sí.